¡Un día mangrejo! ¡Un día mangrejo! ¡No, no, no, no! ¿A dónde vas? ¡No, no, no! Es que está chetado, vato. Es que está chetado. ¡Fuck! Ok, gente. Aquí estamos un día más en Wastercraft. Día número 6, creo. ¡Hola! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, vatos? Está perra la lluvia, ¿eh? ¡Y que arrecia la lluvia! Oye, ¿qué pedo con esa lluvia intensa? Cuando llegó el Steven empezó a llovinar, macho. Ah, entonces el Steven tiene un problema. Quiero basarme el día de hoy en conseguir un poco la casa. Ya, bueno, mi castillo, mi semi-castillo. Ya tengo una idea de qué va a ser. ¿Tiene rato aquí, Canemache? No, no, creo que me quedan una hora. El vato, sí. Me quedan 20 minutos. La... No, me queda una pesos, hora. Sí. Le echó una moneda de 5. Horas y me salí. No seas mamón. Pasó, por ¿qué pasó? Poquito, güey. Un creeper en la puerta esperándome como testigo de Jehová. Por así poquito, güey. Abrí y me di como a mí, cerré. Como a mí. Cazando nomás la puerta, güey. Lo que no sé es que me abrí por la barda. No mames, había otro, güey. Hay otro, esto es súper. Güey, hice el laguito este y me están spameando Machine Octopus aquí. Es que se ve a la bestia. Es que con mi shader, vato, parece una tormenta real, vato, el cielo, vato. Volteas y están las nubes así cubriendo todo el cielo, vato, como nubes reales. Ay, pasa adelante esa, vato. Oye, Carlos, ¿y si hago un narcotúnel hacia tu casa, güey? No creo que sea bueno porque tengo muchas cosas abajo. De hecho, antes de ponerme ahorita, estoy matando monstruos y voy a acomodar mis cofres para poder construir a vos. Porque voy a tumbar la fachada. Este vato se puso a minar, machín. Puto perro. La bestia, ¿cuántos tienes? ¿Qué pedo? Vale, putos. ¿Qué onda, Jotito? Adiós. Adiós. ¿Por qué adiós? ¿Sabes qué? Pues no tengo comida. No me este vato. Cuenta. Te dije ayer, ponte a preparar lo de la comida. Uy, me valió bien. Como pues sí, te podrías haber dado cuenta. Sí, ah, sí. Cabrón. Se armó el desmadre aquí. Es normal que me manden a la verga. ¿Sabes que cuando estaba reparando el arco, creo que lo reparé ayer, no sé cuándo lo reparé? De una forma me cobraba como 28 niveles y la otra me cobraba 2. A la verga. Nomás lo volteé y dije a la verga, no te voy a pagar 28. Suele pasar. No les dije, se me olvidó. Es que él se me hizo muy desfasado, vato. Dos niveles contra 28. Y qué verga, esto no es normal. Perra. Culeros. Pues culeriadas. Aquí, puras mamadas y medias. ¿Están en Minecraft? No. Simón. Yo estoy preparando las cosas para ir construyendo mi castillo. ¿Castillo? Huevo, pues estamos en... Santo, una Western Bacon. Hoy comimos patrocinador oficial. Hoy todos comimos hamburguesa. Güey, qué perrón tener un patrocinador que te da hamburguesa. La neta sí, es un sueño eso. Mato, hay que llegar a más gente, güey. Ok. Ok. Lo estamos haciendo solo por las hamburguesas, no por otra cosa. Si alguien pregunta, no, es que haces stream por el dinero. No, pendejo. Lo hago por hamburguesas no gratis. Confundas. No te confundas, por favor. Luego por algún día que te dé un patrocinador de hamburguesas. Me acordé de los tejuinos del Champions. Una vez el Chris dijo: tejuinos del Champions, patrocinador oficial de la Champions League. La Champions League. Estoy cagado. No, con voz de comercial. De hecho, hoy me faltaban ganas para hacer stream. ¿Qué bonito salieron? Pues, ¿qué te inspiró hoy? Hoy me inspiró, vato, que me puse el aceitito ese que uso para la cabeza cuando me duele y voilà. Voilà, dígame eso. Hola, madre. Dice mucha gente que sí funcionan, ¿no? Esos aceititos, machín. Pues y está bien caro, ¿eh? Vale como 200 pesos. Eso sí, viene bien poquito, ¿eh? Pero por tampoco... eso está caro, pues. Pero tampoco es que te tengas que poner todo el bote, ¿verdad? O sea, te pones así en la sien. Uh-huh. Sí, al lado de las pestañas. En la sien te pones otra vez y ya son los 200. Ya se está acabado. Así es, ahí está, 200 pesos.
Toma, 200 pesos. Chingada su madre. Y así es como se pierden 200 pesos. Mañana por el 8 de marzo, con una playera azul, playera rosa en la clase. Ese es un problema para el estudiante del futuro, la verdad. Déjaselo a él, vato, ahorita no te preocupes. Tienes. Ahí me cae bien el Albert del pasado, vato, cuando prepara cosas para el futuro. Ya sé, un pequeño regalito. Es una verga ese vato, güey. No sé cómo le hace. Me deja cosas listas así. Ay, qué detalle. Y uno de huevón. El Albert del presente sí vale verga, la verdad. Qué pedo. ¿Qué fue eso? Un pedo cibernético. Chipedo galáctico, güey. Y vamos a empezar con tus pedos cibernéticos, mijo. Albert Tips. ¿Qué pedo? ¿Qué puerta me recomiendas, güey? Pues yo sigo usando las de madera, vato. Pero en el Security hay unas que son así de retina. Pero esas como... Todavía no las podemos usar, ¿verdad? No, sí. Sí las puedes usar. ¿Y cómo pero, se hace? Pero, o sea, ahí ponle Security y busca dónde está la puerta. ¿Y cómo es que pongo mi puerta? Door. Bien, hay muchas puertas chingonas, güey. Pues busca la que más te guste, perra. Del DecoCraft. Las del DecoCraft se craftean igual, vato. Ocupa la mesa nomás. Güey, ¿y cómo funcionan las puertas de Iron, güey? Reforzadas. ¿Cómo chingados se abren? Con palanca. Ok, ok. Pero el peor es que me quedé afuera de mi casa. Este pendejo. Supongo que así debe de funcionar. Si no se sí. abre, pues valiste. Bueno, se abrió. Pícale para que... ¿Qué, el código? Ya le piqué el código, pero no se abre. Como que... Creo que también tienes que conectarlo, pero no sé cómo. Caribe. Nunca sabe. Es bato. Que el Security está complicado. Sí, ya sé que está complicado, pero... Necesitas está bien curado que cables. Da los consejos. Y... ¡No! ¡No! No te mueras, no te mueras. A la bestia, dime que no perdí todo. No, oh, qué todo. Cagado, me acabo de pegar, güey. ¿Qué pasó, güey? Qué cagado me acabo de pegar. ¿Qué pasó, güey? Es que puse un cofre normal al lado del Security, vato. Y se fusionó. ¿Qué? Se fusionaron, vato, los cofres. O sea, el cofre se fusionó con el otro, güey. Pero no pasó nada, o sea, no se te borró nada, pues. No, estaba a punto de picarle control Z, ¿verdad? A tu vida. Qué pedo darle control Z a tu vida. Ay, la cagué, control Z. Qué mamada. Está bien verga eso. Imagínate comerte unos pinches chetos infinitos, güey. Para lo que usaría el control Z. Un asaltante de banco, nada, la verga. Para comer chetos infinitos, se la verga. ¿Qué andas haciendo? Acomodando la zona, vato. Estoy guardando mis cofres abajo para poder construir arriba sin pedos. ¡Ey, ey, 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 perrillo! ¿Qué pasó? No está, el Karim ya vino, vato. Ni siquiera reforzado, nada. Y anda queriendo aquí. Le vale verga. Anda queriendo abrir aquí. Salte, perro. Si no vienes encantado, no entre. Perrazo, perrazo. Ey. Estoy hablando, a ti te estoy hablando. Es curioso. Steven, te están hablando, ¿acaso? Ay, caramba. Steven, ¿tú no has visto al coreano que enseña a casa, Duarte? Que vale el millón hablas, de pesos. Hablas de coreano inmuebles. Coreano inmuebles, así es. Sí, güey, qué chido. Es que cuando te fuiste. Cuando sí estabas ahí todavía, que lo puse cuando. En el cumpleaños del Karim. Lo pusimos a ver casos ¿cómo? Así. No, no estaba. No estaba, ya se ha ido. Puse videos del coreano inmueble. Está chido, güey. Yo a veces lo veo también. Está a la gente, aquí, inspirador. Habla de la todo. Verga, pero bueno, está interesante. Sí. Está medio chafilla acá su presentación, pero... No, está chido, güey. Está curado el batillo y... Pues hay que madrearme. ¿De qué? ¿Qué estamos hablando?
Sí, bueno. Pasó. ¿Te puedes dormir? Ya me dormí. No, quería matar Nigel, monstruos. tu perro cuando le pisa sin querer. No, chale, esperé todo el maldito día para matar monstruos. Pues no dijiste nada, vato. El No estudio dijiste solo me di. nada. El estudio tenía 3 horas diciendo: te puedes dormir, te puedes Ajá. dormir. Esta noche, si Ya, pues ya quieres. me voy. Bye. Esa noche de sexo. Pura gente que se agüita aquí. ¿Se fue? ¿Se No. agüitó? Ah. Pues ya pasó, creo que más de la hora. Ah, pues ya, Ah, ya se acabó el dinero. chingar a su madre, morro. Es que está Fuck, bien random, güey. ya sé, No te así. lo esperas. Oh, ah, bueno, así que. Ah, okay. Ah, órale. No sé si te había contado que yo no sabía por qué decían que la fiesta era de traje o la reunión. Qué random, a ver. ¿Por qué, ¿Quién sabe qué gato? era por eso, güey? Hasta que me dije, sí, o sea, ah, yo traje esto, te mamaste. ¿A poco no entendías eso, madre? No, ¿Cuánto tiempo viviste engañado? güey. No sé, pero años, güey. O sea, al principio no le tomaba importancia, y después dije, pero ¿por qué traje? Y nunca llevabas nada, ¿qué? No, no, pues no, o sea, me refiero a cuando iba así con mi mamá, pues así a los eventos familiares. Y Ah, si mi ok. mamá queda es de traje, pues. Yo no sé quién Hasta es el que. pendejo que inventó eso, la verdad. Hasta. Mexicanazo. Hasta que un día le pregunté, pero ¿por qué traje? ¿Y qué te dijo? Ay, tengo un hijo pendejo. Nah, sí, era obvio, güey. No hacía falta No, la. no por eso. Listo. Ya voy. Albert el rey en pozos. Sí, vato. Oh, bueno. Es Los un hago honor. con todo el placer del mundo. También me causa placer. Ah, oh, qué leer. Aquí estoy, vato. ¿Qué onda? ¿Cómo entro? ¿Qué pedo? Así. No sabía que estabas ahí, güey. Pensé que estabas allá arriba, hermano. Pues de hecho nomás te iba a enseñar por fuera, pero Okay. nada, güey, que Ah, está acá. ¿y acá qué es? Viene siendo. Ese lobby ahí, güey, Vato, del centro de hubieras convenciones. usado el chisel para el marble, vato. Si ¿Sí sabes Le cómo? hago ¿Ya lo algunos. crafteaste No, pero al rato, güey. Bueno, luego. o qué? La viste, no tienes casi nada, tío. Pensé que tenía más cosas. Todo el contorno, güey, de todo el pinche castillo este, güey, voy a hacer. Creo que Porque para cierra esta piedra no automático. ocupas, ¿eh? No ocupas calentarla primero. Creo que te da el chisel. El chisel te lo da este bloque, creo. Pues igual ya Oh. voy a terminar esta mierda. O sea, ya es Bueno. como que pues ya, ¿para qué? Pero ahorita ya. Bueno, la siguiente vez que empiece a construir, voy a usar esa madre. A la verga, ¡A me tu cayó un madre! ¿Qué rayo, güey. pasó, güey? Me bajó un corazón. Te cayó a ti, güey. ¿Por qué? Sí, ¿Qué güey. O sea, me traes? cayó como un ladito y me bajó un corazón. No ¿Qué arma sé. traes o qué? Traigo Oye, y martillo de Thor. el Karim, martillo de Tora, weón. El Karim anda haciendo vudú con nosotros, güey. Le lanza rayos así de vez en cuando. Oye, ya vi el pinche muñeco, lo voy a hacer, güey. Se va a pelar la verga el cabrón. Creo que ocupas una cabeza de zombie o algo así. Quité todo, vato, y dejé eso nada más. Mira, ¿ya viste Chepo. la pared que está ahí atrás? Dejé un laguito aquí, ¿no? ¿Ya viste la pared esa que está acá Ah, atrás, no? se ve chida esta madre, güey. Esta pequeña piscina. De hecho, yo también quiero poner Es una que piscina. la puse así, vato. Te voy a explicar lo que quiero hacer. Quiero hacer un infinity Rapidito. pool. No, no, no. Cuando tengamos animales acuáticos, quiero ponerlos aquí. Y Ah, hacer un ok. río, vato, de aquí hacia allá, hacia el frente. Que llegue hasta el agua que está allá en el desierto. Para ¿Y que abajo cuando qué hay? tengamos que ir con algo, pues ya me aviento. Pues ahí están cosas. Sí, en lo que A la construyo. madre, güey. ¿Qué es esta madre? Cristalito era. Pasa por encima y se abre. No Está tengo nada. placosona, ¿eh? No, pues la acomodé ahorita para poder construir a gusto arriba. Ah, mira esta madre con clave está chilo, güey. ¿Cómo se hace el esa cosa? O sea, lo único que ocupas es hacer. Mira, te voy a enseñar rápido. Métete en la E y ponle. Simón, ponle panel. O key panel. Y te sale ahí, ¿no? Ya lo viste. Pero, o sea, solo te sale el key panel, o sea, no te sale Ajá. el. O tú se Y lo pones. ¿Cómo se lo pones? primero crafteas el key panel, Ajá. luego creas un cofre,
y le ¿Y si lo pongo pone, arriba? y se lo, o sea, lo dejas puesto el cofre, te das shift, te agachas y le pones el panel encima y ya se convierte en... Es lo que te asustaste hace rato. No, 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 es que ahorita puse un cofre aquí a un lado, mira. O sea, después ya qué pedo, te me cagué, a ver si no se buguea o algo. A lo mejor ya se fue el bug. Mira, aguanta. Sí traigo el hacha, seguro. Sí, mira, guacha esto, a ver si lo notas, eh. Oh, ¿qué Me pedo es ese? cagué machín, Y lo vato. puedo abrir, y lo Y puedo no hay abrir. nada, vato, pero no hay nada. No, no, si le picas clic derecho en el derecho, sí te abre el En el cofre, pero al izquierdo sí, pero en el izquierdo derecho te no. pide. Ajá. Así Pero puedes qué raro. esconder tu pinche cofre. Ajá, Sí, es exactamente, cierto, güey. güey. No Mira, había guacha. pensado eso, güey. Yo tampoco lo acabo de descubrir. Pero ahí Disculpe. está, era. ¿Ves? Oye, está chingón, güey, está chingón. Me había Así lo. cagado, güey. Dije, ¿qué diría? Así lo voy a hacer, Y güey. el pedo fue que le piqué a la derecha, vato, y nomás veía un cofre. Y dije, valió verga. Carnal, vas a ocupar eso. Arriba. Quítalo, pero va a caer agua, necesito taparlo. Bueno. Ay, qué me tocó. Quítalo. Lo otro pendejo, no mames. Es que me estaba riendo, güey. Mira. No. A la verga. Sale, Pero sí, pues. está bueno ese. Nomás le pones la contraseña y ya queda. Simón, voy a hacerlo así. Y ocultos. Con un cofre al lado. Así como el mío. Simón. Bueno, tú ya sabes dónde está esto, ¿verdad? Verga, viene un cripto, eh. Aguas. ¿Dónde estás? Ya ¿Estás me chingo. arriba? Sí. Aparte así queda más protegida la casa por un momento. Simón. Bueno, pues me voy a la casa y me voy. Arre Con pues. Diosito. En la 1.12 creo que no salen los peruanos. Sí, creo que no salen porque ya me hubiera salido alguno. ¿Qué es eso? ¿Qué mono es ese? ¡Un diamangrejo! ¡Un diamangrejo! ¡No, no, no, no! ¿A dónde vas? No, no, no. Es que está chetado, vato. Es que está chetado. Fuck. El pedo es alcanzarlo. No mames. Si no hubiera estado chetado, vato. Ahí están los diamangrejos, gente. Ese de cangrejo, si lo mataba, vato, me daba diamantes. Fuck, güey. Es que estaba chetado. Aventaba cosas. Creo que me aventó algo y me puso más lento. O sea, la entrada de mi castillo va a estar como por aquí enfrente, pues. Entonces no quiero que esto quede exactamente ahí. Ahora, tengo un conflicto con la zona de este lado porque, o sea, en teoría creo que aquí da vuelta y el agua queda por fuera, pues. No queda exactamente por dentro. Luego quitar esos árboles también para que no estén estorbando. O sea, va a ser grande, pero no tan grande, ¿sabes? Aparte quiero hacer como una torre muy alta de este lado, casi casi en el centro. Bueno, gente, lo voy a dejar hasta aquí. Lo bueno, oye, ahora no perdí nada de mi armadura, está intacta. Sí, va a estar bien, o sea, creo que se entiende más o menos cuál es mi plan. Más que nada quería primero acomodar esto, que era lo que estaba diciendo hace rato, y marcar más o menos por dónde iba a estar la construcción, pero es lo de menos, ¿sabes? Ya lo tengo todo aquí en la cabeza, o sea. Está todo súper planeado. Los cofres van a seguir aquí. Tal vez cambie la pared o algo para que no se vea así súper súper normal, ¿sabes? Pero todo esto me parece que está bastante bien. De hecho, esto me gusta cómo se ve. Esto de aquí abajo, aunque esté así todo con materiales distintos, me gusta cómo se ve. Obviamente con un solo material se va a ver muy bien. Pero creo que todo está bastante bien. O sea, lo tengo todo acomodadito aquí. Así que pues nada, gente. Yo me salgo del Minecraft y me retiro de Westcraft por el día de hoy. Y nos vemos en el próximo. Bye.